Tuvimos mucha aceptación por parte de los jubilados y pensionados. Tenemos mucha aceptación por parte de la gente y por suerte estamos avanzando mucho en el tema del enrolamiento de la huella digital. Aprovecho para manifestar a través tuyo que es importante que los jubilados sepan que si alguna vez registraron la huella en el ANSES, no hace falta que lo vuelvan a hacer. Eso vale, lo hagan en el ANSES o lo hagan en la sucursal del banco, es exactamente lo mismo. El fin es el mismo y está cumplido con eso. Para finalizar, la obtención del certificado de supervivencia es muy simple, son pocos pasos y es muy sencillo, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros lo probamos y es muy sencillo. De hecho, los miércoles tenemos también personas en el cajero automático que enseñan a usar eso. No solo tomamos la huella, registramos, sino también les enseñamos. Es muy sencillo, es sin la tarjeta de débito, directamente tocando en la pantalla o en los botones, depende del cajero automático. Con tres pasos uno puede hacer lo que se llama fe de vida en el cajero automático, que es la supervivencia. Así que, como decías vos, un trámite muy sencillo. Hay que optar por la opción de ANSES. De ANSES, claro. Ellos, al tocar la pantalla o cualquier botón, se va a habilitar la opción ANSES. Es muy intuitivo, poniendo el documento directamente. Si uno es beneficiario de un beneficio del ANSES, digamos, va a poder hacerlo rápidamente.